Lo primero que aquí te muestro es el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y el monasterio, que fue construido entre los años 1563 a 1584. El palacio fue residencia de la familia real española, la basílica es el lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio, fundado por monjes de la Orden de San Jerónimo, ocupado actualmente por frailes de la Orden de San Agustín. Este monasterio, como ya tú estás mirando y disfrutando junto conmigo, es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y de Europa. Está gestionado precisamente por Patrimonio Nacional. Ya percibes que sus calles producen una increíble tranquilidad mental que no tenemos al vivir en las grandes ciudades. Simplemente llegas aquí y te dejas llevar. Realmente asombroso, tienes que venir. Llegando al Paseo Botánico, conocido por la comúnmente Casita del Príncipe o Casita de Abajo, resulta un lugar distante y atractivo para pasar una tarde cualquiera que sea. Esta casa de campo o pabellón, que se halla rodeada de una amplia zona boscosa de forma casi rectangular, cerrada por una tapia de piedra, dentro de cuyos límites se nos ofrece la posibilidad de un agradable paseo tal como lo estoy teniendo yo en estos momentos. El pabellón estuvo inicialmente pensado para las jornadas de caza en el otoño, aquí dentro de este bosque. Gracias, Francisco Javier, por el paseo. Gracias a Francisco Javier, más conocido por todos como Javi, por este paseo, como le decía, hace unos segundos. Incluso cuando vivía aquí en Madrid, quería venir al Escorial y nunca se me dio la oportunidad. Sin embargo, ahora, mire usted, años después de haberme ido, aquí vine y realmente no me decepcionó. Sus calles, el convento, sus plazas, sus jardines, todo lo de este sitio ha sido realmente encantador y sobre todo te suelta del estrés de esas grandes ciudades muy cosmopolitas en donde vivimos. Muchísimas gracias. Recuerda, si llegaste al final, suscríbete al canal. Yo soy Ingrid Lucía y te espero la próxima semana para un nuevo episodio, una nueva aventura sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.